Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block Tech. En el día de hoy nos patrocina Citizen Conflict. Es un juego tipo shooter por equipos, estratégico, muy interesante, así que estoy muy agradecido de que me den la oportunidad de promocionarlo en este canal. Y bueno, vamos a comentar un poquito sus diferentes funcionalidades. El juego todavía está en pre-alfa, tiene mucho desarrollo por delante, muchas cositas que todavía van a ir implementando, que ahora os voy a ir comentando. Y luego nos echamos unas partiditas y vemos un poquito el gameplay y todo esto. Viene a luchar con los más grandes, pretende ser un triple A dentro de la industria, por cierto, el juego es totalmente gratuito, tenéis el enlace debajo del vídeo para descargarlo, o sea, no tenéis excusa para no probarlo y no darle una oportunidad. Y bueno, ahora vamos a jugarlo un poquito, vamos a comentar de qué va, vamos a ver sus principales características, vais a ver que su calidad visual, su calidad gráfica es realmente muy alta y sobre todo lo más interesante y lo importante de los videojuegos, que es que es súper divertido, realmente muy bien, muy afinado en cuanto a las mecánicas de combate, en cuanto a la cantidad de habilidades. El juego está basado en héroes, en diferentes tipos de personajes. Héroes que van a tener cada uno de ellos sus diferentes características, sus diferentes habilidades. Nos vamos a encontrar personajes de movilidad, personajes de daño, sanadores, eh, tanques. El juego viene a luchar con otros AAA de la industria. Está desarrollado en Unreal Engine y sus combates PvP tienen un dinamismo increíble. Por supuesto, pues tendrá diferentes modos de juego, como este de aquí, el de la guerra de sindicatos, porque son como la historia del juego tres facciones que luchan entre sí. Por supuesto, el, el modo competitivo normal que tienen todos estos, tío, estos juegos de un equipo contra otro equipo. Y luego, bueno, más modos de juegos que irán introduciendo en un futuro próximo. Eh, lo mismo va a pasar con los diferentes mapas. Actualmente, como estamos en la pre-alfa, pues tenemos poca variedad de mapas, pero en un futuro pues, irán implementando y irán trayéndonos nuevos mapas. A pesar de estar todavía en una fase de desarrollo bastante temprana del juego, podemos encontrar bastantes tipos de personajes con los cuales podemos ya jugar. Y como digo, podéis descargarlo con el enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción. Lo típico, pues hay asesinos, hay tanques, hay sanadores, hay un poquito de todo, ¿no? Dentro de lo que son los diferentes escenarios, mapas o zonas del juego, nos vamos a encontrar que hay diferentes distritos. Hay 10 distritos en total, cada uno también pues, con sus características específicas, su construcción, su, su digamos... Su esencia, ¿no? En cada uno de los casos. Y como os comentaba antes, pues tres sindicatos, tres grandes facciones que se enfrentan en los mapas en los que estamos comentando también previamente y lo que, lo, lo, lo que luego encontraremos en el modo PVP. Por cierto, que nos no lo había comentado, además también tenemos cierto grado de personalización de los personajes, podremos caracterizar tanto sus digamos, eh, eh, trajes como también el rostro, ¿no? Con diferentes caretas, eh, skins, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que comentadas ya sus características básicas principales, ya sabéis que el juego tiene descarga gratuita con el enlace debajo del vídeo en la descripción, también sabéis que todavía está en una fase pre-alfa y que necesita un poquito más de desarrollo para estar completo, así que vamos ahora a probarlo, vamos a jugar unas partidas y vamos a ver cómo tira este juego. Venga, va, os dejo con la intro y con el gameplay. is done Enemy drones get them down ¿Para que tenemos el salto. Ahí estamos. Este mapa está guapísimo. Es increíble. Vamos hacia el objetivo principal. Hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí. Eres mío, eres mío. ¿Dónde vas? Ah, sí es un compañero. <laughs> vamos rápido, vamos rápido. Vamos en equipo. Vamos los dos juntos. Eh, están allí, están en el fondo. Con esta, arma, con esta arma no vamos bien contra ellos. Eres mío, eres mío, eres mío. Ven aquí que vas a morir. A ver, si no. Si te quedas mirando no vas a hacer nada contra mí. <laughs> Cuidadito con el minimapa, siempre atentos a la parte de arriba. Vale, aquí, aquí, aquí vamos a morir seguro. Estoy solo además. Había uno aquí y se ha escondido y ya no sé dónde ha ido a parar. Oye, los mapas es que son absolutamente gigantes, ¿eh? Son enormes. Me están disparando, me están disparando. No sé desde dónde. Vale, se pueden recoger eh, diferentes cosas durante, durante el mapa. Vale, vamos con este compañero por aquí. A ver si juntos podemos terminar de resolver este problema. Mira, hay uno ahí, uno ahí. Vamos, vamos los dos. Los dos, vamos. Oye, no haces nada, ¿eh? No me ayudas. Me están disparando y no sé desde dónde, no sé desde dónde. Míralo, ahí está, ahí está. Uy. Vale, no me, no me ha puesto mucha resistencia a este. <laughs> Se ha muerto sin hacer nada. Vale, está genial una cosa que tenemos y que no utilizo, no estoy utilizando demasiado. Y es que tiene, bueno, aparte de los saltos estos que son una gozada, mira, mira. ¡Pum! Es increíble la movilidad que le da y el dinamismo que da el combate. Tenemos también un jetpack. O sea, el juego realmente en cuanto a movilidad, perspectiva del mapa, de las ubicaciones y todo eso, es espectacular, ¿no? Eh, te puedo subir a los árboles, no había, no había problema. Eh, hay uno ahí, uno ahí. Estoy muerto, estoy muerto. Justo el mejor momento para ponerse a recargar, justo ahora. Eh, lo hemos matado, no sé cómo, pero lo hemos matado. Pero ¿cómo es posible que me hayan matado? ¡Ah! <laughs> bueno, tranquilos, porque se puede hacer respawn después de que te maten. Por cierto, una cosa que no he comentado, tienes estadísticas. Llevo 5 kills, no puede ser. Y ya me están disparando otra vez. Ahí hay dos. Eran tres, no cuatro. Pero cuánta gente hay. Ahí? Vale, ya sabemos dónde están todos. <laughs> vale, estoy aquí con todos mis compañeros. Y parece que aquí ya es la batalla final, o sea... Bueno, aquí hay un suelto enemigo. No sé qué hace el pobre aquí solo porque va a morir instantáneamente. Como veis, el mapa es realmente enorme. Y entre el jetpack y los botones de salto, estos puedes desplazarte muy rápidamente de un punto a otro, ¿no? Ahí abajo están todos mis compañeros, como podemos ver. Mira, tenemos también, tenemos también la posibilidad de poner eh, un salto nosotros. Lo colocamos en el suelo. ¡Bum! Creo que es una de las mejores cosas que tiene el juego: la, la tremenda movilidad. Eh, lo hemos matado, no sé cómo. Psst, ya sé cómo, matándome a mí, claro. Uh, por ponerte en medio. No me está viendo. No puedes disparar cuando estás en el aire. Ah, hemos ganado. Yo creo que voy a jugar un poquito con Sakura. Ya hemos estado probando un poquito a Zodiac. Que me ha gustado bastante. Vamos a ver qué es lo que hace esta Sakura. Que, bueno, Samurai aquí con la espada, o sea que tiene que morar bastante. Bueno, cuando comienza la partida tú puedes elegir el arma que lleva tu personaje. Bueno, puedes elegir el personaje, ¿vale? Yo ya había elegido Sakura previamente. Puedes elegir el arma con la que quieres comenzar. Me gustan las armas más precisas, ¿no? Por ejemplo, esta es el típico, la típica shotgun, ¿no? De, de disparo así abierto. Prefiero un arma más precisa, un, un rifle de, de francotiradores, lo que a mí me va. Y luego de pistola puedes elegir entre la breta y la roseta. De momento solamente están estas dos pistolas. Voy a da un poquito igual cualquiera de las dos. Luego tenemos el... Jump pad, que lo colocas en el suelo y el personaje salta. Tiene diferentes habilidades, como os comentaba. Eh, granada de humo, bueno, se pueden cambiar realmente. Puedes elegir el objeto que quieras. C4, ¿vale? Yo creo que el jump pad es lo más divertido para que el personaje tenga una movilidad enorme. Y, por cierto, la partida ha empezado y estoy aquí hablando. Ya estamos jugando. El juego consiste en conquistar las diferentes zonas, ¿vale? Simplemente, eh, bueno, yendo allí, y conquistando la zona, conseguiremos ganar la partida. Es un poco la idea. Luego las kills y todo eso, pues algo adicional. Venga, va, vamos a entrar, que ya voy tarde. Que ya me he puesto a hablar y yo estaba la gente ahí matándose. Vamos allá. Vamos a ver, mira, aquí tenemos un salto, ahí va un compañero, ¿de acuerdo? Voy a, voy a, ver el, voy a hacer el salto para que veáis cómo funciona, antes de nada. Ahí está. Aquí hay otro salto. Te da una grandísima movilidad y además también una visión de cómo está el campo de batalla. A ver si... Oh, perfecto. He llegado justo donde quería llegar. Vale, esto de ser un francotirador, pues bueno, tiene sus ventajas. <laughs> Te colocas en la parte de arriba y esperas a que los demás cometan un error. <laughs> no veo a nadie. ¿Dónde estáis? Podemos subir todavía más en altura, a lo más alto de este mapa, porque los mapas realmente es que son muy, muy, muy grandes y además tienen muchos niveles de altura. No se puede llegar hasta ahí arriba con el, con el jump que quería utilizar ahora. Hay un jugador aquí. No me puedo disparar a través de la rejilla, supongo. Tenemos un compañero ahí arriba que va a matar al que va al que está subiendo al enemigo, supongo. Vale, estamos en una de las zonas que hay que controlar y. Me estás mareando, me estás mareando. Estás ahí escondido, lo sé. Te estoy, te estoy viendo, te estoy viendo y me estás disparando. Uy, ahí enfrente hay uno, ¿eh? Este es nuestro, este es nuestro, este es nuestro. ¡Ole! Ahí vienen dos, ahí vienen dos, ahí vienen dos. No. ¿Qué ha pasado? ¿Me han matado? Tienes uno justo ahí, al lado a la izquierda. No lo ha visto. Cúbrete, 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 cúbrete. Le estamos dando la caja. Toma. Estamos casi casi muertos, pero yo creo que con un poquito de suerte si se asoma lo matamos. Está ahí mismo. Vale, tenemos otro enfrente ahí, esta zona. Están todos, están todos aquí, ¿eh? Están todos aquí. No esta la hemos perdido. Bueno, no se puede ganar siempre. Al final me he hecho 6 kills, ¿no? Parece, sí. No está mal tampoco. Bueno, os he dejado unos poquitos highlights de momentos de la partida. Hemos ganado una, hemos perdido la otra. El oh, juego es muy rápido, es muy dinámico. Hay algunos bots porque lógicamente el juego está en prealfa y muy pocos jugadores. Como habéis notado, algunos personajes pues, se movían poco y otros era justo lo contrario. Había jugadores reales que realmente había gente muy buena y te estaban matando instantáneamente desde cualquier punto. Así que bueno, pues un juego que yo os recomiendo es gratuito. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Está en prealfa. Dadle un tiento, dadle una oportunidad probando y, y ya me vais comentando qué es lo que os parece. Así que bueno, muchas gracias a Cities in Conflict por habernos... Patrocinado en el día de hoy y estaremos dispuestos de jugar en un futuro nueva vez, nueva, nuevas veces, siempre, siempre que, que tengan aquí a bien eh, tratarnos tan tan adecuadamente como lo han hecho en el día de hoy. Así que bueno, pues nada más, eh, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Y no olvidéis suscribiros al canal, por supuesto. Hasta luego.